Hola, soy Rafael Laverría, de la localidad de Salazar, provincia de Buenos Aires. Soy distribuidor de la firma Dumaire, representante en la zona. Yo hace 17 años que estoy con la firma y la verdad que sí, que es una firma que se apoya mucho en el productor, escucha mucho al productor y eso sirve para tener un buen intercambio y opiniones diversas que por ahí hacen que se mejoren cosas de la máquina, ¿no? Y tengamos un mejor producto. Este año, por suerte, hemos tenido una muy buena campaña de cosecha de soja, maíz y girasol, así que hay mucho cambio, renovación de maquinaria y bueno, apuntamos a seguir trabajando con la marca y la marca está haciendo mucha innovación, muchas cosas nuevas. Este año está presentando una máquina de doble tren de siembra. Así que, bueno, acompañando. Es una máquina que con la línea 26 tiene un mayor despeje entre cuerpos. Así que eso hace que sea una máquina más pasadora y bueno, sumando cosas nuevas que realmente hacen bien a la marca y bueno, al futuro de la misma, ¿no? Fui uno de los primeros que metió la 910 en la zona, así que somos un poco precursores en la zona porque bueno, hay también mucho del otro tipo de máquina de tipo araña, así que hay mercado para las dos versiones. En la zona mía se hace mucha siembra, todo lo que es hacienda es más que nada encierre, feedlot, y hay productor chico, productor mediano y productores grandes. Hay una variedad bastante importante. Buscan más que nada por ahí la parte de créditos bancarios. Y bueno, últimamente con el tema de Banco Nación están saliendo bastante. Banco Provincia por ahí no tanto, pero con Banco Nación se están logrando varios créditos. Quiero agradecer a todos los clientes míos de la zona. Y bueno, a Dumaire que siempre estamos acompañando y a seguir por este camino. Buenas tardes, mi nombre es Albornoz Mauricio, yo soy gerente de venta de Sembradoras Dumaire. Bueno, agradecido principalmente a Dios, que nos dio la oportunidad de tener un nuevo producto en la marca. Aprovecho para agradecer al primer cliente que confió en este producto, que es de la localidad de Coronel Molde, de la familia Mores, que fue el primero que adquirió un producto de esto y en base a él renovamos algunas que otras inquietudes para el bien del producto. Y bueno, también aprovecho para agradecerle al segundo cliente, que es la familia de los hermanos Diricio de 9 de Julio, Buenos Aires, que fue vendida la unidad a través de nuestro concesionario, la familia Bufflet de Pilmaiquén. Es un producto que, bueno, viene de la gama del modelo 810 de grano grueso. Este lo denominamos modelo 820. En diferencia al resto, tiene como principal, es un doble tren de siembra, en el cual el productor puede adquirirlo en su totalidad con dosificadores neumáticos o dosificadores mecánicos a placas. La separación de las líneas son a 26,25 en su totalidad y la línea trasera estaría sembrando a 52. El bienestar de esta máquina que le brindamos al usuario es en la combinación levantar la línea delantera sin tener que desarmar ni nada por el estilo, simplemente con una levantando el cuerpo la línea trasera sale sembrando a 52 sin mover nada. Lo puede adquirir con dosificadores mecánicos, como decía antes, a placas o neumático, o bien la delantera a chorrillo y la parte trasera neumática o a placa.
Vine de Pozo del Molle en 1954. Yo tenía 18 años. Me vine en el tren con una valijita, con lo que tenía, 18 años, con toda la ilusión. Me recibió un tío, ese tío que después me enseñó a tornear, ¿viste? Se llamaba Ulderico Geronzi también, era hermano de mi padre, uno de los hermanos de mi padre. Había una fundición y una fábrica de implementos que se llamaba Funcas, ¿viste? En ese tiempo. Y la fundición de acero y de hierro no se conocía, ni se sabía cómo se fundían los materiales. Por eso era llamativo venir a Las Parejas. Ya tenía comentario de que era un pueblo de avanzada. Era chiquito, pero era de avanzada, ¿viste? Sí. Empecé con Dottorno y a fabricar bombeadores para agua. Se empezaron a hacer después las redes de agua corriente y entonces el bombeador empezó a desaparecer. Entonces me metí en el agro, haciendo placas, haciendo repuestos, torneando, ¿viste? Y había que copiar, pero renovar, porque los dosificadores eran chiquitos porque eran para máquina a caballo, que se tiraba a caballo. Y después, claro, con los tractores, no sembraba bien la máquina, entonces había que agrandar las placas, modificarlo, hacerlo para que vaya ligero, que durara. Empezamos a hacer equipo y cada vez empezaron a arribar más clientes, así que ya tuve unos cuantos clientes y fui creciendo, poniendo más máquinas, comprando más máquinas, repuesto bien perfeccionado, dosificadores, pero bien perfeccionado, que se le empezó a vender a casi toda la fábrica de acá, muchas fábricas, ¿sí? Yo siempre al cliente traté de conformarlo de una manera o de la otra. Si no le andaba una cosa, yo insistía hasta que le hacía lo que él quería. Le perfeccionaba la cosa al máximo que yo pudiera, ¿viste? Porque nunca tuve ingeniero, nunca. Se hacía todo con pruebas y errores, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, una gran satisfacción porque fue la ilusión de mi vida llegar a ser la máquina sembradora, ¿viste? Sí. Daniela se defiende bien y ya tiene los chicos que son grandes, que también Matías, la Yelén, ¿viste? Y tienen un empuje bárbaro ellos, sí, sí. Yo me estoy achatando ya, ¿viste? Por lógica, ¿viste? Ellos tienen mucho empuje. Creo que van a seguir bien todavía para siempre. Vos sabés que cuando uno hace una cosa, es como un padre para un hijo. Tenemos la experiencia de lo que uno renegó en el campo, atrás las máquinas, atrás la siembra, en rotura, en velocidades, en materiales malos, en materiales buenos, ¿viste? Fue uno aprendiendo mucho, mucho, mucho aprendiendo, ¿sí? Yo iba notando que iban avanzando la tecnificación, ¿viste? Y que lo que hacía me iba, con el tiempo se iba a achicar. Por eso nos metimos en lo nuevo, en lo más avanzado. Que yo también le tenía miedo, pero mi hija y mi nieto insistían en llegar a meter la siembra así, electrónica. Tenemos un gran futuro. Sí, sí. Hay que agradecer también a los ingenieros que han reformado todos los granos, han cambiado la siembra, la genética, han trabajado en la genética y siembra todo el año se siembra ahora.
o una cosa o la otra todo el año. Sí, ahora tenemos una oportunidad la Argentina de salir, pero en el mundo hace falta alimento. Una vez que fuimos a hacer arreglar mi avión, que tenía una avioneta, a Buenos Aires, y fuimos a hacer arreglar el avión, me acompañó San Antonello, y hablando con el dueño del hangar, me dijo que se iban de ahí, que vendían el hangar. Y ahí me entusiasmó, y bueno, y me lo ofreció, y hicimos negocio. Después pasaron los dueños, porque había muerto el hombre y la hija quería saber a dónde estaba ese hangar, ¿viste? Nosotros nunca nos olvidamos del cliente que compra algo nuestro, siempre lo atendemos de lo mejor. No le va a faltar insumo, no le va a faltar nada, repuestos, si rompen algo, hasta los días domingos lo atendemos así. Todos los amigos, a los empleados y a mi familia, que las quiero mucho, ¿viste? Un saludo para todos, ¿viste? Y que espero que sigan siendo empleados míos, o sea, trabajando en mi fábrica, sí, sí. Hola, soy Gastón Piris, soy diseñador mecánico de Plantium, trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo. Terran es un robot agrícola multipropósito, cuya principal característica es, por un lado, la autonomía, bien, es un robot autónomo, y además es un robot multipropósito. Esa característica de multipropósito se lo da su modularidad. Esta modularidad está centrada más que nada, por un lado, en su sistema de transmisión, que puede ser 4x4 o 4x2, también en su fuente de energía, pudiendo ser tanto híbrido como completamente eléctrico, y además en su parte trasera cuenta con un levante de tres puntos, al cual se le puede implementar no solo el implemento de botalón, que es el que se ve por detrás mío, sino también se pueden implementar implemento de labranza superficial, tengamos en cuenta que serían implementos de no tan alta exigencia de potencia, sino más bien de labranza superficial liviano. Atrás mío se presenta el Terran 3, Terran 3 porque es la versión prototipo 3. También presentamos Terran 4, que es la versión prototipo número 4. Ambos, como digo, están en versión prototipo, no es un producto a la venta. La principal diferencia entre el prototipo 4 respecto del 3 es la automatización de la apertura del el botalón. En el prototipo 4 tenemos una apertura de botalón completamente hidráulica. Además, se realizan modificaciones en cuanto a la disposición de los módulos del sistema de potencia. Se realiza un reacomodamiento, por un lado para protegerlos ante características del ambiente, ya sea lluvia, polvo también, y se reubica también el motor de energía eléctrica para la carga de las baterías para que sea de mejor accesibilidad. El mercado de este vehículo puede ser aplicado en municipios, ya que
Está combinado con OQBID. OQBID es un producto que permite realizar pulverización selectiva. Bien, entonces, en municipios donde el control de la pulverización sea elevado, Terran puede ser aplicado ahí, ya que hará pulverización selectiva únicamente donde detecte la maleza. Tengamos en cuenta, como digo, Terran es la plataforma para OQBID. Bien, y obviamente esta aplicación alrededor de municipios va a ser realizada siempre y cuando Terran esté implementado con OQBID. También puede ser implementado de uso privado, ¿sí? Como digo, también con la misma función de pulverización selectiva para ahorrar justamente en agroquímicos y reducir tanto el impacto ambiental como en costos. Siguiente etapa de este producto es de acá a un año tenerlo en versión Early Adopter. Eso implica que un cliente, un privado, lo va a implementar en su campo y de esa forma vamos a realizar la validación del producto. Una vez que tengamos el OK, que nosotros desde desarrollo demos el OK para ser lanzado como producto, va a ser lanzado justamente como producto. Para enterarse más pueden entrar en terran.com.ar, es una página de Plantium. Van a ver que cuando ingresen va a decir Plantium en el centro de la página. Hola, soy Esteban Pivetta, socio gerente de Mamasú SRL, fábrica de máquinas e implementos agrícolas marca Altine. Y bueno, desde Altine volvimos con mucho ánimo, con la fuerza que nos caracteriza y estamos muy felices porque en este tiempo creo que todos evolucionamos de distintos modos. Hubo un fuerte trabajo de ingeniería partiendo de un rediseño. Lo que optamos dentro de ingeniería fue no hacer un simple restyling, sino realmente hacer un análisis de base, empezando desde cero, replanteando todos los productos desde cero, y fuimos algunos productos adaptándolos y otros directamente, que productos que se van a sacar del mercado, equipos que como líneas generales tienen un nuevo concepto estético y funcional, enfocado en la calidad con toluas de acero inoxidable, dosificadores de acero inoxidable y aluminio y tapas de carga hechas íntegramente en acero inoxidable, guillotina de traslado de acero inoxidable, elevando los estándares de calidad y reafirmando nuestro liderazgo en el segmento. En el caso de los kits, esto realmente para nosotros es disruptivo porque pasamos a ampliar gama también. No solamente ampliamos toda la gama de arrastre, de equipos de arrastre, sino de kits, y incursionando, como habrás visto, en todo el tema de rotomoldeo. Los datos respaldan que hubo un crecimiento muy fuerte en estos últimos años de toma conciencia real del cuidado del suelo en el mercado. Y esto creo que no solamente el productor agropecuario, sino el contratista, el inversor, todos entendieron que somos parte de esta naturaleza y que el suelo hay que cuidarlo y que era una de nuestras banderas emblema siempre, el tema de la sustentabilidad. Nosotros en el año 2010, con nuestro cambio estratégico, donde dejamos de hacer más de 20 productos distintos y decidimos ser los mejores, los líderes absolutos en el tema de precisión, en fertilización y siembra de cobertura, era precisamente por esto. El mundo lo está haciendo. Argentina en la parte de fertilización ha crecido mucho, pero creemos que queda muchísimo todavía para avanzar, sobre todo en la adopción de tecnologías o en la capacitación de tecnologías que tenemos disponible y que a veces el productor o contratista no le saca el mayor de los beneficios. Hay dos instituciones emblemas en el país, como APRECID, como CREA, que son instituciones que esto lo vienen trabajando desde hace muchos años. De hecho, desde nuestra empresa somos socios de APRECID, por ejemplo, también. Y acá hay un camino que ya no hay más vuelta atrás, que todos entendimos esto, que queremos dejarle de verdad un suelo mejor a las próximas generaciones. Y todos los ensayos que se hicieron de instituciones públicas como el INTA y demás respaldan esto de que
si trabajamos el suelo de una manera más consciente, de una manera más sistémica, si no entendemos que el beneficio no está en una cosecha, sino en el manejo integrado a través de la sustentabilidad, con siembras de cobertura. Sembramos raíces, dicen algunos ingenieros, ¿no? Pensar en la estructura no solamente química, sino física del suelo en el largo plazo, es un antes y un después. Y creo que como generación que nos toca, estar viviendo esta transformación en el sector es un privilegio.